La carrera de Andrés Guardado con la selección mexicana. Debutó en selección a los 19 años. La Volpe lo llamó en el año 2005 para un partido frente a Hungría. Pocos lo veían posible, pero para el año 2006 también lo llevó al Mundial con tan solo 19 años. Y después de ahí, Mundial 2010, Mundial 2014, 2018. Y por supuesto, todavía no se juega, pero jugará el Mundial Qatar 2022 si la salud se lo permite. En selección ha ganado 3 Copas Oro y una Copa CONCACAF. También ha jugado 2 Copas América, una de ellas tercer lugar, y 2 Copas Confederaciones. Todo esto suma 177 partidos jugados con selección, siendo el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la selección junto con Claudio Suárez. Y aparte, en el mes de noviembre se va a unir a una lista selecta y privilegiada de futbolistas de todo el mundo que han jugado 5 mundiales. Hasta el momento en selección tiene 12 partidos jugados en mundiales, 28 goles y aproximadamente 30 asistencias. Ese es el Principito. Lo mismo haré con los otros 17 futbolistas que aparecen en el álbum. Ustedes pueden elegir el siguiente en los comentarios.